Hola, te doy la bienvenida a este curso de Radiología 2.0, curso básico de neuroradiología. En la primera presentación nos vamos a ocupar de las masas intracraneales. Antes de comenzar quiero presentarme, mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Favaloro. Cuando nos encontramos ante una lesión intracraneal, debemos ser sistemáticos en el análisis de las imágenes. La aproximación sistemática al diagnóstico de una masa intracraneal incluye la edad del paciente, la localización intraoestraxial, si la lesión es única o múltiple, la caracterización tisular en tomografía computada y en resonancia magnética, el comportamiento con el contraste, los hallazgos asociados y los pseudotumores. En este curso básico de neuroradiología nos vamos a concentrar en dos de estas características, la localización y los hallazgos asociados. Los objetivos de esta presentación es que seas capaz de describir la anatomía normal básica del encéfalo en tomografía computada y en resonancia magnética, definir la localización intra o extraaxial de una lesión intracraneal, e identificar las anomalías asociadas a una lesión ocupante o masa. El temario está dividido en tres temas principales: una revisión de la anatomía normal las características que nos permiten determinar la localización de una lesión y los hallazgos asociados que contribuyen al diagnóstico de la imagen. Conocer la anatomía normal de las estructuras intracraneales es importante para poder detectar las anormalidades. Comenzamos con cortes axiales de tomografía computada. El cerebro es en general una estructura simétrica, de manera que la comparación lado con lado será útil en la detección de anormalidades. En esta imagen tenemos los lóbulos temporales a cada lado, los hemisferios cerebelosos también a cada lado y parte del tronco encefálico, en este caso la protuberancia. Por detrás de la protuberancia podemos ver el cuarto ventrículo. Un corte en sentido más craneal nos muestra el sector basal de ambos lóbulos temporales, la parte superior del vermis cerebeloso, el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales derecho e izquierdo, la cisterna supracelar y las cisternas de silvio a cada lado. Un corte más superior nos muestra los lóbulos frontales a cada lado, las sisuras de silvio también bilaterales y simétricas, las astas frontales de los ventrículos laterales, las astas occipitales de los ventrículos laterales, los núcleos basales que también son estructuras simétricas y parte de ambos lóbulos occipitales en la región posterior. Veamos ahora algunos cortes de resonancia magnética. Este corte en el plano sagital está evaluado en secuencia T1. Vemos que el líquido cefalorraquídeo es oscuro y vemos el tejido adiposo por debajo del cuero cabelludo, hiperintenso o blanco brillante. Entre las estructuras de la línea media destacamos el cuerpo calloso. En la región postero inferior, el cerebelo el tronco encefálico donde vemos la protuberancia y el bulbo raquídeo. En esta imagen tenemos un corte axial de cerebro en una secuencia ponderada en T dos donde podemos ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso o blanco brillante y el tejido adiposo con un tono gris intermedio. En este corte podemos identificar los lóbulos frontales, lóbulos temporales a cada lado y parte de los lóbulos occipitales en la región más posterior. En los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo distinguimos las cisuras silvianas y las astas occipitales de ambos ventrículos laterales. Un corte en sentido más craneal nos muestra los lóbulos frontales, los ganglios basales como estructuras simétricas Parte de los lóbulos occipitales en la región posterior y el tercer ventrículo en la línea media, con los ventrículos laterales a cada lado. Veamos los hallazgos que nos van a permitir diferenciar entre una localización intra o extraaxial. Una lesión intraaxial o intracerebral se encuentra dentro del parénquima cerebral. Una lesión extraaxial o extracerebral se encuentra fuera del cerebro, pero todavía está dentro del cráneo, por ejemplo, en las cubiertas meningias o en los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo. En el paciente adulto, las metástasis constituyen más del sesenta por ciento de las masas intracraneales entre las neoplasias primarias, los gliomas son los tumores malignos más frecuentes en el adulto. los tumores intracraneales aparecen en las imágenes de tomografía computada como una masa densa. suelen presentar edema alrededor de la lesión y, por lo general, muestran refuerzo con contraste. En cuanto a las masas extraaxiales, el meningioma es la lesión expansiva más común. Por lo general se trata de tumores benignos y de crecimiento muy lento, sin embargo, muchas veces requieren un tratamiento quirúrgico. Esta es una imagen característica de un meningioma en una tomografía computada de cerebro vemos la masa ocupante, la densidad es alta y homogénea, y como característica de las lesiones extraaxiales comprime y desplaza al parénquima encefálico normal. Los meningiomas suelen ser hiperdensos en la tomografía computada, pueden contener calcificaciones, muestran intenso refuerzo con contraste, un hallazgo típico en los meningiomas es la cola dural. Puede tener o no edema perilesional. Para recordar, el signo de la cola dural es característico del meningioma y te ayuda a determinar la localización extraaxial de la masa. Veamos algunos de los hallazgos asociados a las masas intracraneales. Un hallazgo que con frecuencia se asocia a la presencia de las masas intracraneales es el edema cerebral. Hay dos tipos principales de edema cerebral. Hay dos tipos principales de edema cerebral: el vasogénico y el citotóxico. En el edema vasogénico hay una acumulación de líquido extracelular y se presenta asociado a masas o a infecciones. Se localiza en la sustancia blanca del encéfalo. El edema citotóxico es edema celular y está asociado con muerte celular, por lo tanto, suele presentarse cuando hay isquemia o infarto. Afecta tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca y se manifiesta como una pérdida de la diferenciación entre ambas. Acá tenemos dos imágenes, se trata de cortes axiales de tomografía computada sin contraste en dos pacientes diferentes. Uno de ellos presenta edema vasogénico asociado a una lesión ocupante, mientras que en el otro el edema es citotóxico por infarto cerebral. Te doy unos segundos para que los observes y trates de definir cuál es cuál. La imagen que teníamos a la izquierda muestra las características del edema vasogénico. La hipodensidad que representa el edema compromete a la sustancia blanca intracerebral. La causa del edema en este caso era la presencia de metástasis y si miramos con atención podemos ver otra lesión focal en el hemisferio cerebral izquierdo. La imagen a la derecha de la pantalla muestra un edema citotóxico con las características que describimos antes, compromete tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris, incluida la corteza y los ganglios basales. Otro dato que tiene que hacerte pensar en una lesión isquémica es la distribución de la lesión en un territorio vascular. El efecto de masa asociado al edema determina el colapso de los espacios que contienen el líquido cefalorraquídeo, tanto de los surcos subaracnoideos corticales como los ventrículos, en este caso ventrículo lateral. Y también vemos en ambos pacientes el desplazamiento de la línea media en sentido contralateral y la presencia de hernia subfalcial marcadas por las flechas blancas. Hemos revisado brevemente la anatomía normal del cerebro en tomografía computada y en resonancia magnética, las características en una lesión que te ayudan a definir su localización intra o extraaxial y las alteraciones asociadas que contribuyen al diagnóstico de la imagen. Te dejo algunas referencias que puedes consultar si quieres saber más sobre el tema. Comparto los recursos que he usado en el diseño de esta presentación. Gracias por tu atención. Nos encontramos en la próxima clase del curso básico de neuroradiología donde vamos a hablar de hemorragias intracraneales.